nosotros queremos alertar al mismo tiempo al gobierno nacional a hacer una averiguación profunda y exhaustiva sobre la denuncia, y por eso planteamos la importancia del trabajo articulado con los trabajadores y de darle mayor poder al pueblo trabajador. Ahí está la salida a la crisis del sistema capitalista rentístico, apoyarnos en la clase obrera, en su creatividad, en su capacidad, en su audacia y en su compromiso con las tareas revolucionarias, porque esta clase obrera ha denunciado ya reiteradamente que grandes granjas avícolas privadas en el país han detenido el proceso de incubación de los pollos y que esto va a reflejarse, indudablemente, profundizar el fenómeno de la escasez y desabastecimiento de este rubro tan básico y fundamental para la familia venezolana durante los meses de noviembre y diciembre. Frente a esta denuncia que han hecho los trabajadores de estas granjas privadas avícolas, nosotros llamamos al gobierno nacional a la alerta, a hacer caso a estas denuncias de los trabajadores y a impulsar una profunda investigación sobre esta situación que nos permita revertir estas acciones que vienen desarrollando estas grandes granjas avícolas, que como está bien claro, frente a la amplia demanda de pollos que hay en el país, a ellos no les interesa producir pollo porque su línea va dirigida a la acumulación de ganancias y no satisfacción de necesidades, pero al mismo tiempo, si estas contribuyen a debilitar el proceso y su influencia de masa y seguir generando una situación de descontento y malestar en la población que pueda expresarse en las venideras elecciones del 6 de diciembre, entonces en esa dirección va a apuntar la acción del empresariado venezolano. Entonces nosotros hacemos esta denuncia, esta alerta al gobierno nacional para que se inicie de inmediato, junto a los trabajadores, este proceso de averiguación e investigación sobre esta situación y se tome junto a los trabajadores las medidas correctivas necesarias para frenar este plan de boicot y de sabotaje del empresariado en las grandes granjas avícolas privadas del país. Mira, puntualmente hoy tenemos esta denuncia, ¿no?, de las grandes granjas avícolas privadas, que le pedimos al gobierno nacional que se aboque a la investigación junto a los trabajadores de este caso. Indudablemente surgen cualquier cantidad de denuncias desde el movimiento obrero y sindical, y por eso nosotros en un principio de nuestra intervención planteamos con el tema esta de la ley, de la reforma de la ley de los precios justos, de que no es suficiente ni garantiza al pueblo trabajador el acceso a los bienes de primera necesidad a precios regulados solamente sentándose en una mesa con el empresariado. Es indispensable, necesario sentarse con los y las trabajadoras de esas empresas de producción y de distribución para poder escuchar las opiniones que tienen los trabajadores sobre los distintos mecanismos fraudulentos que utiliza el empresariado privado para eludir la ley y para garantizarse una cuota alta de ganancia, en detrimento de los intereses indudablemente del pueblo trabajador. Entonces, nosotros reiteramos el planteamiento: hay que sentarse con las y los trabajadores de estas empresas y junto con ellos tomar las medidas necesarias para garantizar la producción nacional y la distribución nacional de los bienes de consumo que necesita nuestro pueblo.